Señor, abre mis labios. Caminando Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, y los llamó. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti maduro, mi alma está sedienta de ti. Oh,
Ellos, dejando al momento las redes y a su padre, lo siguieron. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Soy luna, bendecida al Señor, astro del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, ríos y heladas, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzando con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
cierto que beberéis el cáliz que yo he de beber. Y que recibiréis el bautismo que yo he de recibir. Cantad al Señor, cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en vitores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Y ejecutar la sentencia dictada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cierto que beberéis el cáliz que yo he de beber y que recibiréis el bautismo que yo he de recibir. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Hará memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a un alto monte y se transfiguró en su presencia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
juramento que juró a nuestro padre Abraham. En su presencia todos nuestros días. Y a ti no te llamarán profeta de maldición, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los ángeles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por la predicación del Evangelio, fortalece a tu iglesia con el testimonio de su martirio y confórtala con su valiosa protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Thank you.
Salve, oh reina. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, la casita sagrada, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. Hoy, hermanos, ofrecemos este santo sacrificio, como lo hacemos todos los días, el Venerable Cabildo y el clero de la Basílica, por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Celebramos hoy la fiesta de Santiago Apóstol. Y en este día tan especial, recordemos a nuestros queridos hermanos de España. Su patrono principal de Galicia y de toda España, y de una manera muy especial a don Fidel, uno de nuestros hermanos, que es de por allá. Que Dios nuestro Señor lo bendiga, y a todo el pueblo de España, que tuvo un momento muy importante en la primera evangelización de toda América, de nuestra patria. De ahí la fe llegó a nosotros, por obra de Jesús y sus apóstoles. Hermanos, ingresemos en los misterios santos, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Gloria, 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 gloria.
Dios todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Siembra
vayan y den fruto, y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, hermanas, para esta fiesta del apóstol Santiago, la palabra de Dios es riquísima. Hemos escuchado al apóstol Pablo con una de las más hermosas frases que describen al discípulo del Señor, al cristiano. Somos vasijas de barro. Impresionante descripción donde por un lado convive la fragilidad, lo caduco de una realidad y al mismo tiempo la trascendencia de la magnificencia, de la sobreabundancia, gracia de Dios. Y esa sobreabundancia pues es la fe, es la esperanza, es la caridad. Y esto es precisamente lo que Jesús trató de ir colocando en el corazón de sus discípulos. No fue fácil. En el caso de Santiago y su hermano Juan, llamados también hijos del trueno, y yo creo que es por su carácter fuerte, decidido,
como hay muchísimos cristianos que conocemos o que somos. Jesús toma esa fragilidad y al mismo tiempo esa energía, esa capacidad para encauzarla a la realidad profunda de su misión. En el Evangelio de hoy es Jesús que ya camina a Jerusalén y va a cumplir lo anunciado por el profeta Isaías. Va a ser el siervo sufriente. Va a cargar sobre sí todos los dolores, enfermedades y los pecados del mundo y cumplir la misión recibida por el Padre. No es una consecuencia de las realidades políticas o de los partidos en ese entonces, Herodes, Caifás, Pilato, sino es Jesús que libremente va a ofrecer su vida por nuestra salvación. Jesús va adentrándose en el gran misterio del sufrimiento humano y la cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección. Y precisamente en este momento es cuando surge esta pregunta de la esposa de Zebedeo, la mamá de Santiago y de Juan. Como buena madre, siempre se pide lo mejor para los hijos. Y pide algo casi imposible. La respuesta de Jesús es fuerte. No se dirige en esa respuesta Jesús a la mamá, sino se dirige a Santiago y a Juan. Saben lo que piden. Pueden beber del cáliz que yo he de beber, que se trata precisamente de la profundidad del acontecimiento de redención, de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y ellos dicen, sí podemos. Podríamos decir, muy aventados como cualquier mexicano, claro que sí. Sin embargo, sabemos que pocos días después abandonan a Cristo en Getsemaní. Surgirá el apóstol Juan junto a María en la cruz y posiblemente en su sepultura. Y Santiago, a él Jesús le tenía otro momento de testificar la fe. Es el primero de los apóstoles en sufrir el martirio. Una vez transcurrido la muerte y resurrección de Jesús, él empieza a dar testimonio de quién es su maestro y no tiene miedo de aceptar ese cáliz. Tampoco tuvo miedo de llevar al frente la comunidad de la Iglesia de Jerusalén. Así vemos cómo Jesús va entretejiéndose en las vidas humanas. Y esto es importante, hermanos, el vivirlo. Jesús también se va entretejiendo en nuestra vida. Desde el momento de nuestro bautismo que recibimos la fe, y posteriormente que descubrimos nuestra vocación en la vida, es Jesús que va acercándonos a la profundidad de su acto redentor y nos pide, puedes beber el cáliz que yo he de beber. Y a cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestras responsabilidades, en nuestra manera de ser, sabemos ¿qué representa eso? La responsabilidad de una familia o de un grupo, el ejercicio de una autoridad,
responsabilidades, deberes que Jesús va acompañando y que Jesús complementa en la frase: no se enoje, que no sea así entre ustedes estas rivalidades. Sí, estos dos y su mamá han pedido algo que los ha enojado, pero calma. Y Jesús expone en profundidad lo que en las culturas puede surgir: el dominio total, el poder llevado al extremo, y bien sabemos que Jesús se refería no únicamente al Imperio Romano, sino a todas esas formas que a lo largo de los siglos, en muchas culturas, llegando hasta la nuestra, oprimen, dominan a través de tributos, tasas, impuestos, tratados internacionales, corrupción. Y Jesús presenta otra propuesta: no sea así entre ustedes. Jesús inmediatamente ubica al discípulo, al apóstol, ante la tentación de los privilegios y tener cuidado con las rivalidades. Y sobre esto, el Santo Padre Francisco, en su pasada visita a nuestra patria, insistió. Frases durísimas las pronunció en el Palacio Nacional. Más fuertes fueron en la Catedral Metropolitana. Pero el fundamento es el Evangelio. No haya rivalidades. No se deslumbren por el poder. No sigan los caminos de los carros de los faraones actuales. Jesús estaba consciente de que estas son tentaciones fuertísimas que puede vivir el discípulo, el apóstol. Con esto Jesús define con claridad lo que es vida y misión. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Esta autodefinición de Jesús es importantísima, porque se refiere a sí mismo y toda la cristología, es decir, toda la fundamentación en reflexión de fe y teológica, es el Hijo del Hombre, es el Siervo de Yahvé, es el Hijo de María Santísima, el Mesías, que es el Servidor. ¿Puedes tú entender esto? Y aquí, hermanos, no podemos olvidar lo que Jesús conoció desde su niñez, y seguramente María Santísima se lo comunicó, y Él lo sabía siendo la palabra encarnada. La respuesta de María ante el ángel en el momento de encarnación: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como buen hijo, en la profundidad de la encarnación, Jesús nos enseñó esto. Y María Santísima, desde 1531, una vez traída la fe desde esas benditas tierras de Europa y en especial del Reino de España, aquí empezamos a vivir esa manera: ser servido nunca. Servir es nuestro camino, como hijos e hijas de María Santísima. Así lo vivió nuestro hermano San Juan Diego, el testigo de todo esto, Fray Juan de Zumárraga, y lo hemos vivido millones que hemos estado en el cruce del manto de Santa María de Guadalupe.
Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe de los apóstoles. Y pidámosle por el bien de todos. Después de cada petición, respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia guarde sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Oremos. Padre, escúchanos. Para que no cesen de nacer en todo el mundo iglesias que, como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles, se alimenten de la palabra que ellos anunciaron y que arraigó también en nuestra tierra. Oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes, como Santiago, el primero de los apóstoles, que derramó la sangre por el nombre de Cristo, sufren persecuciones, sean semillas de una nueva primavera cristiana. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor nos ilumine con el testimonio del martirio de Santiago y nos fortalezca de manera que estemos dispuestos a beber como él el cáliz del sufrimiento. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Jesús, Redentor nuestro, que llamaste a Santiago para que dejara las redes y se hiciera pescador de hombres, escucha nuestra oración y fortalece nuestras débiles voluntades, para que con él seamos siempre fieles a tu llamada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a toda la Santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, que para la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda emoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el apóstol Santiago el Mayor, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría estos santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Pueden ir en paz.